Buenas, gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es aprender a usar el Steam Remote de Steam, del programa Steam. Vamos a aprender a jugar unos cuantos juegos para jugar a multijugador local, que va a estar bastante bien, para enseñaros un poco cómo funciona. Y jugaremos a juegos de Steam, pero también haremos el bonus extra de una alternativa posible de Parsec, que es Steam Remote. O sea, que en este caso tarda un pelín. En este caso, voy a pausar el vídeo. Ah, mira, vale, ya está. Pues ya está. Lo único que tendríamos que hacer para el Steam Remote. Requisitos de Steam Remote. Pues muy sencillo. Básicamente que ponga aquí. Si pones aquí Control F, pones. Remote, en este caso, creo que aquí aquí no me sale mucha cosa, pero bueno, puede ponerte cosas sobre Steam Remote. Mira, vamos a verlo en un momento. Vale, sí, pues muy sencillo. Yo es que, como ya lo tengo instalado, no sale mucho lo de Steam Remote en este caso, ¿no? Pero en teoría este es Steam Remote. Bomber Dudes, también es Jump Force, Dragon Ball Fighters. Y en cambio Call of Duty Multiplayer Zombies no tienen Steam Remote, por desgracia, el multiplayer, el Black Ops 2. Pero bueno, y vamos a ver una cosilla, ¿vale? Para ver si algo tiene Steam Remote o no lo tiene, ¿vale? Muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es ir a tienda, en este caso. Y lo único que tendréis que hacer es, bueno, aparte de hacer esto, darle aquí en explorar y poner Remote Play, ¿no? Entonces en Remote Play te pedirá pues el tipo, ¿no? De móvil, de TV, de tableta, en este caso queremos de PC, entonces le damos aquí. Y aquí salen un montón de cosas, que está súper bien. También te salen cosas que son de pago, de Remote Play, pero también hay cosas gratis en este caso, que está muy bien, ¿vale? Por ejemplo, igual populares no. Pero mira, por ejemplo, el Bomber Duos me lo he descargado y era free to play para probarlo, básicamente. Para que así tengáis algo que, aunque no tengáis dinero, podáis jugar a algo con Remote Play. Y seguro que habrá más cosas. El problema es eso, que hay muy pocos que son free to play, pero hay algunos. Generalmente de Unity, casualidad. Pero bien, pues eso es un poco eso, ¿no? Y cogéis alguno también, y eso, ¿no? Si, por ejemplo, buscáis, yo qué sé, por ejemplo, había uno que era. Bueno, pues lo que íbamos diciendo, si buscamos, por ejemplo, por aquí Cuphead, ¿vale? Muy sencillo. Lo único que podemos ver es eso, que mira, hay estas opciones de Cuphead, en este caso queremos el juego, y lo que podemos ver es que hay una opción aquí que te pone de las propiedades, para ver si es Remote Play, es esto, concretamente. Mira, aquí pone Remote Play en móvil, o en tableta, o en TV, Remote Play Together. Entonces eso significa que podéis utilizar esa función, ¿vale? Por ejemplo, para poneros otro ejemplo que tiene Remote Play, creo que era Marvel vs. Capcom, si no me equivoco. No me acuerdo cuál era, realmente creo que era este, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien. Pero creo que aquí concretamente, creo que también era Remote Play Together en este caso, ¿vale? Entonces hay muchos juegos, simplemente buscáis en la lista de Remote Play y habrá un montón, está muy bien, la verdad, es muy completo, vale, perfecto. También podemos jugar con Parsec a juegos que no son de Steam, ¿sabes? Es otra opción y no utilizar el Remote Play, pero ahora vamos a probar con juegos que son de Remote Play y luego probaremos con los que no. Vale, pues lo único que tenemos que hacer es ir a amigos. Ver listas de amigos, concretamente, bueno, deberéis tener un amigo, ¿vale? No yéndonos muy lejos, para añadir un amigo es muy sencillo, por ejemplo, dais aquí, ¿vale? Añadir un amigo y lo único que tendréis que pasarle es el código de amigo al amigo, entonces lo pondrá aquí, entonces si le dais control C, bueno, le dais aquí a copiar, se lo pasáis al amigo, si os dais cuenta, si dais aquí control V, es el código del amigo concretamente, ¿no? Entonces podéis agregarme a mí si queréis, ¿sabes? En plan, si queréis jugar alguna vez, pero no estoy muy activo. Entonces lo único que tendríais que hacer es darle aquí control V al código del amigo. Entonces sale Pagacoplandia, pero yo no puedo agregarlo porque no, porque soy Pagacoplandia concretamente. Entonces agregáis el número del amigo
y la agregáis. Entonces le enviará una notificación y entonces tendréis que aceptarlo. Entonces, concretamente, cuando lo aceptéis, al amigo o él os acepte a vosotros, lo único que tendréis que hacer es aquí en ver lista de amigos, pues eso, os saldrá la lista de amigos. Ya veis que yo no tengo muchos amigos, concretamente, juego con poquitos, pero me lo paso muy bien. vale, pues lo único que. Pues muy sencillo, lo único que tendréis que hacer, ¿vale? Ahora, como podéis ver, no sale nada lo de Remote de Play, pero si por ejemplo minimizamos esto y le damos a, en este caso, a biblioteca, ¿vale? Por poner algo, vamos a jugar a un juego así interesante, por ejemplo, bueno, este lo tengo descargado, por ejemplo, el Jump Force. Como podéis ver, este sí que es Remote de Play, ¿vale? Para haceros un spoiler. Y le damos a jugar en este caso, ¿vale? A mí concretamente no me va muy rápido el Jump Force, no me va muy rápido, sobre todo si estoy grabando, si no me va más o menos bien, pero mi ordenador no es súper bueno para jugar a Jump Force y vais a ver cómo se juega, ¿vale? de mientras lo que voy a hacer, ¿vale? Es conectar mi ordenador, el mando SCP Server en este caso. Que a mí me va mucho mejor bueno, con el mando en este caso a mí. Y vale, vamos a darle aquí. Vale. Vale. Muy sencillo. Ahora, esto es. Yo utilizo un mando de PlayStation 3 en este caso, para jugar con mando. Lo que la gente suele jugar es con Xbox porque ya vienen los drivers. Yo concretamente uso estos drivers. Que me van a mí concretamente de lujo, la verdad, ¿sabes? Lo conecto y poca cosa más. Si queréis un tutorial explicativo de cómo usar mandos de PlayStation 3, perfecto, pero está muy bien. Bueno, que ahora que haremos más, pues simplemente esperar. Jump Force, ¿vale? Vale. Igual me vaya un pelín de lag, perdonadme. Que a veces grabando con el Camtasia se me va un pelín bajo, pero bueno, a ver, vamos a ver que esto esté bien. Vale, sí, parece ser que sí. Un Real Engine, lo han hecho con un Real Engine. Yo soy más de Unity, más que un Real Engine, pero un Real Engine hace cosas muy buenas, la verdad. Lo he probado un poco y la verdad, en algunas clases está muy bien un Real, con blueprints y estas cosas. Pues bueno, perfecto. Lo único que tendremos que hacer es darle a Windows del juego que queráis. Simplemente tenéis que iniciarlo. Entonces, después de eso, tendréis que darle a lista de amigos, en este caso, ¿vale? Si no lo tenéis, es muy sencillo. Simplemente lo que le dais es aquí a X. Le dais a Windows, concretamente apretar la tecla Windows. Entonces le dais aquí. Entonces le dais a amigos, lista de amigos. Entonces lo único que tendréis que hacer es añadir, poner la lista de amigos, concretamente. Ahora mismo lo voy a hacer a, bueno, a un ordenador que tengo al lado de otra cuenta y le daremos a Remote Play Together en este caso. Entonces saldrá un sonidito, concretamente, tarda un pelín, ¿vale? Entonces lo único, ahora me ha enviado la invitación, entonces lo único que tendré que hacer es darle a jugar, ¿vale? Después de eso, pues se le empezará a abrir la ventana. Ah, ahora se le empezará a abrir. Concretamente, ahora lo estoy viendo a ver si sale. Que igual vaya un pelín lento, puede ser, ¿vale? Entonces le damos a aquí a comenzar partida. Buenas, chicos. Pues aquí está el juego. Como podéis ver, con mi mando pego desde aquí. Y bueno, con el otro ordenador. Pues me muevo. A veces, ahora con mi conexión no va súper fluido porque es un ordenador, un móvil bastante, o sea, es un ordenador bastante complejo, pero bueno, haces cosas. Y bueno, haces cosillas, ¿no? Mueves aquí, luego yo me muevo por aquí. Y bueno, cosas así, ¿sabes? Pero bueno, está bien. Pues era solamente eso enseñaros, ¿vale? Vale, aparte de eso, no mucha cosa más. Este juego es un poquito difícil para ordenadores flojos porque mi ordenador no es muy potente y eso. Entonces ahora si estoy grabando con el Camtasia
y todo, no puedo hacer mucho gameplay y también porque estoy utilizando los dos ordenadores. Lo ideal es jugar con un amigo, pero está bien, ¿sabes? En plan, para enseñaros un poco cómo va, ¿vale? Aparte de eso, vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Voy a cerrar el Jump Force en el otro ordenador. ¿Vale? Uy, el sonido sigue aún, ¿eh? Vale. Con un juego un poquito más flojillo, ¿no? Porque este, para mi ordenador ahí le costaba mucho, ¿no? Pero también se puede jugar, ¿eh? Solamente que como grababa con el Camtasia y esto, pues pasaba esto. Pero porque es un juego que requiere mucho, mucho cómputo. Entonces, si vamos aquí, vamos a invitar en el remote play desde el otro ordenador a mi ordenador, donde estoy grabando. Entonces, le vamos a dar a jugar. Y lo que vamos a hacer es esto y vamos a invitar. A ver. Vamos a amigos y ver lista de amigos, Pacoplandia y darle a Remote Play Together. Entonces, como podéis ver, muy... Uy. Voy a cerrar el sonido. Hola. Vale. ¿Hola? Vale, ahora no se escucha. Perfecto. Que si no, retumba mucho. A ver. Voy a cerrar el sonido aquí. Vale, perfecto, ya no se escucha. Vale, pues lo único, darle aquí y darle a jugar, en este caso, ¿vale? Entonces simplemente esperar y ya está, poca cosa más. Ahí. Y ya está. Ahora está aquí y ya está. No creo que sea muy complejo. Vale, pues ya está ahí. Simplemente se juega. Lo único que tendríais que darle es a Local Battle en este caso. Y ya está. Qué bien que el desarrollador pues tiene un juego bastante bien optimizado en este caso, ¿sabes? Vale, pues le daremos los personajes en este caso. Vale. Vamos a darle... A, en este caso a O, ¿vale? Y en el otro, vamos a probar, vamos a darle a, en este caso, G, ¿vale? Ya está. Entonces le damos a Small Battle, en este caso. Y bueno, poca cosa más. Esto es ya con todo teclado, ¿eh? En este caso. Entonces lo único, pues, jugar. Das una bombilla, explota, y entonces quien muere, pues... Pues esto también se puede jugar con el otro. ¿Sabes? Como es teclado, los dos son el mismo controlador en este caso, ¿no? Entonces tienen teclas distintas y entonces juegas con un jugador u otro, ¿no? En este caso, como podéis ver, ¿no? Si hacéis esto, ahí en este caso era... Y creo que era O. Entonces explota, básicamente. Entonces si haces una O... Y le das al otro, en este caso, por ejemplo, haces esto y no sé, no te escapas. Pues muere. Bueno, chicos, pues la configuración del Steam Remote es esta, ¿vale? Si vais aquí a parámetros, si queréis mirarlo, básicamente tenéis que dar estas cosas: activar Remote Play, poner esto, configuración avanzada del host, todo esto, pausar el vídeo para mirarlo todo. Y yo lo he puesto así. Y luego la configuración de cliente yo lo he dejado así, de esta forma, ¿vale? Así que podéis copiarlo si os da algún error, ¿vale? Y poca cosa más, ¿vale?